sigue marcando goles este Javier Orozco en la Liga de Campeones de la CONCACAF, ¿eh? Como siempre, los equipos mexicanos mostrándose fuerte. Ayer también, por cierto, ganó el Santos. Buena pelota, atención, puede venir el primero para el equipo de casa. El disparo. ¡Gol! Del Puerto Rico, Islander. Apareció David Cole para marcar el 1-0. Minuto 15, David Foley pone en ventaja al conjunto local. Luego de esta jugada, decíamos, se adelanta la línea, marca Malfas. Ya lo veíamos ahí, los tres delanteros en la misma línea. El pelotazo, y lógico. Y después hay un movimiento de Contreras que duda en salir o no salir, ¿no? Me parece que se adelanta demasiado. ¿Ves? Se quiere anticipar demasiado la jugada. Regala mucho el ángulo sobre el poste izquierdo. Y es ahí donde David Foley aparece con un zurdazo. Y esto está a uno por cero. Los, en este caso, stoppers, que son marroqueo y por el otro lado granadino, porque por momentos te juega un poco más adelantado Manolito Salazar. Entonces, el único que queda libre es el Víctor Velázquez. Esta es buena. ¡El disparo! Islander 2-0, se pone a ganar. Apareció el goleador Jonathan Faña, de nacionalidad dominicana. Ahí está ese número 9 para marcar el segundo a favor de los locales. Decíamos, una gran jugada. A pesar de lo que intenta, sacan a Manolo Salazar, se pierde la marca, llega tarde Álvarez, y la gran jugada por parte del Puerto Rico con un Faña que ingresa en una diagonal de izquierda a derecha hacia adentro, le mete el zurdazo, nada que hacer para Contreras. Un equipo práctico, un equipo sólido. Pierna derecha. Toque de cabeza, salió mal Mardoqueo. Islander otra vez, Jonathan Faña. Errorazo de fondo, otro más. Otra vez Salazar. Lamentable para el conjunto santaneco. A ver, la pelota por arriba, Mardoqueo que le erra, la espalda le gana de Salazar, y me parece que Contreras se apura demasiado, ¿no? Aunque creo que en el intento de achicar, la pelota todavía no le terminaba de caer a Faña. Llega largo arriba Gaudit, no logra controlar Granadino, le va a pegar a puerta. Puerto Rico, Islander apareció por fin, Nicolás Adley para el cuarto gol. Tenía una gana de anotar Adley. Partido fácil, tremendo, ¿eh? Ahí está la bengala. Otro error defensivo, no pudo Víctor Velázquez, se la dejó servida para la derecha de Adley. Aquí está, mira. Le ganan la posición, no llegó Salazar por abajo del cuerpo de Luis Contreras, y esto está 4-1 a favor del equipo local.